Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Malestar. Hebreos capítulo 2 y el versículo 18 dicen de esta manera: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esta parte de la Biblia que está en Hebreos, lo que está diciendo es: el mismo Jesús padeció también tentaciones. Y por eso es que está pronto para ayudarnos, para auxiliarnos, para socorrernos, porque Él conoce qué debilidades el ser humano experimenta. En este caso, los hebreos experimentaron varias tentaciones. Y muchos de ellos, pues, al igual que tu persona y la mía, se sentían con un malestar en el corazón porque decían ellos: yo no quiero participar de esto. Las tentaciones vienen y a lo mejor muchos cayeron en la tentación. Veamos algunos que aparecen en la carta a los hebreos. Por ejemplo, en Hebreos 3:12 dice que algunos aceptaron con gozo, pero luego vino esa duda y vino esa incredulidad. Dice también en Hebreos 4:15 que ellos dijeron: nos sentimos débiles, no podemos por nosotros mismos. Recuerden que ellos estaban experimentando seguir a Jesús. En Hebreos 10:25 recuerdan que dice que algunos habían dejado de congregarse. Y no solamente una, dos o tres veces, sino que se volvió prácticamente una costumbre en ellos. En Hebreos 12:3 y el versículo 12 también menciona que muchos de ellos sintieron el desánimo. Aquella actitud donde no hay entusiasmo, no hay una motivación para ir con gozo a la iglesia, cantar, orar, levantarse en la mañana, estudiar la palabra del Señor, ir con un compañero, hablar de Cristo Jesús. Ellos también lo experimentaron. Y también dice Hebreos 13:4-5 que hubo pues diversidad de pecados. También Hebreos 13:9 dice que algunos aceptaron la doctrina, pero luego se empezaron a desviar de la doctrina. Ahora, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó con el poder del Espíritu Santo, con los mensajeros, con los discípulos o con los hermanos que ahora querían llevar a otros también a los pies de Cristo Jesús? ¿Qué pasó? Bueno, en la Biblia hay episodios donde se habla de personajes grandes en la fe. Con entusiasmo aceptaron el mensaje de salvación, perseveraron, pero de pronto también entraron en situaciones de desánimo. Uno de ellos es Elías. Sí, Elías tuvo un día de victoria extraordinario donde alguien podría decir el campeón de la fe. Y al otro día estaba desanimado. Y era prácticamente un campeón también, solo que ahora del desánimo. Extremos. Pero estamos en este mundo. Somos seres humanos. Pero eso no nos debe debilitar. Eso no nos debe estancar. Eso no nos debe dejar nada más el malestar en el corazón. Eso nos debe animar a buscar depender de Dios, a clamar por el Espíritu Santo y a levantarnos otra vez para decir: yo sé en quién he creído, yo sé a quién debo adorar, yo sé mi misión que debo cumplir, yo sé la tarea que debo hacer. Y ánimo, hay que levantarse.
los hebreos continuaron. Y el autor de Hebreos dice, es la mejor salida que debe tener el Hijo del Señor. Ánimo en tu vida espiritual. Dios te bendiga. Soy Eber Olero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.